Señoras y señores, hoy con ustedes el GR Yaris, uno de los hot hatch más deseados del momento y sobre el cual se desarrolla el auto que corre el WRC, o sea, el Campeonato Mundial de Rallys. Este modelo, diseñado para los más entusiastas, fue creado por la división deportiva japonesa Toyota Gazoo Racing, un pequeño auto supremamente extremo. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes uno de los autos más emocionantes del momento, que trae un motor de 1.6 litros de 3 cilindros turbo que desarrolla 268 caballos de potencia y 370 Nm de torque. Desde la época del Celica, Toyota no había vuelto a traer de manera oficial un carro totalmente deportivo a nuestro país. Y en el caso de este GR Yaris, que es la versión que cuenta con el Circuit Pack de fábrica, es un modelo que incorpora algunos elementos adicionales para entregar un mejor rendimiento y hacerlo mucho más radical. Es importante aclararles que este pequeño auto deportivo que conoceremos hoy no tiene nada que ver con las demás versiones del Yaris que llegan al país importadas de Brasil. En realidad, lo único que comparte con ellos es el nombre, pues se trata de un hatchback de tres puertas producido en Japón en una planta especial y diferente tecnología. Para darle forma a este GR Yaris, los ingenieros de Toyota empezaron por combinar la parte delantera de la plataforma GAB del Yaris japonés con la parte trasera de la plataforma GAC del nuevo Corolla. Esta fusión permitió crear un auto mucho más ancho, cuya estructura es de acero, pero se combina con piezas de aluminio como el capot y las puertas, y un techo en fibra de carbono que lo hace mucho más liviano y rígido. Nada más con ver la parte frontal, no queda la menor duda que este no es un Yaris cualquiera, pero sí sigue la línea de muchos otros Toyota. Y se destacan, por ejemplo, estas luces, que son full LED, con la luz día en LED en la parte de abajo. Además de un enorme bumper con una gran parrilla rectangular, con una rejilla en forma de panal de abejas, y una delgada toma de aire con el respectivo emblema GR en este lugar. En general, el frente es muy agresivo y está diseñado para que tenga muchas entradas de aire fresco. Aquí en el interior vemos una. Estas verticales también son funcionales y se complementan con este diseño lateral donde se encuentran las exploradoras. Y en la parte inferior del bumper se encuentra un spoiler integrado que en conjunto no solo ayuda a la refrigeración, sino que mejora el flujo de aire y la aerodinámica del auto. Visto de lado, el GR Yaris se ve compacto y musculoso, y eso se debe gracias a la línea del techo que cae en la parte de atrás, a unos hombros muy marcados y por supuesto a una línea que denota la deportividad de este modelo. Y hay algo bien interesante, es que como buen coupé, miren, las puertas no tienen marco en las ventanas. Y otro detalle es que este modelo solo se vende en tres colores diferentes, blanco, negro y rojo, que son los colores del emblema de GR, que combina muy bien con los espejos en color negro y con el alerón trasero, que también es negro. Más abajo, los faldones le dan continuidad al kit aerodinámico y el tren de rodaje trae unos rines especiales de aluminio forjado de 18 pulgadas, los cuales calzan unas llantas Michelin Pilot Sport 4S en medidas 225/40 ZR18 y que son aptas para uso en la pista. Debido a este perfil bajo, su altura con respecto al piso es de solo 12.4 centímetros, así que es recomendable tener precaución con baches y desniveles en nuestras deterioradas calles. Atrás, el GR Yaris cuenta con unos stops en LED en forma de C, unidos por una gran pieza negra, y el enorme bumper cuenta con un difusor en color negro en la parte inferior y una luz antiniebla central, además de dos salidas de escape, configurando así un look muy deportivo para este hot hatch japonés. Obviamente, un carro de este tipo no se compra por practicidad, así que el baúl es de solo 174 litros de capacidad, pero lo podemos ampliar si plegamos el espaldar de las sillas traseras en proporción 40-60. Y debajo del piso del baúl, que trae este sistema para que se sostenga, pues ahí no hay la llanta de repuesto tradicional, sino que está ubicada en la batería para compensar pesos. Pero en cambio trae el kit para reparar pinchazos. Parte del encanto del GR Yaris son sus proporciones súper compactas, pues se trata de un auto que apenas mide 3,99 metros de largo y 1,45 metros de alto, pero las grandes ruedas y el kit aerodinámico configuran un ancho de 1,80 metros. Además, trae unos voladizos muy cortos, pues la distancia entre ejes es de solo 2,56 metros, algo que incide de forma positiva en su conducción. Como buen coupé, las puertas son bastante largas, entonces eso facilita el acceso
al interior, el cual pues es muy Toyota. Aquí la verdad es que se nota la buena calidad de los plásticos blandos que combinan con algunos duros. Muy buenas terminaciones, muy buena sensación al tacto. La verdad es que se nota la buena calidad de Toyota en este auto. Muy sobrio, pero pues la verdad deportivo a la vez. En cuanto al volante, me gustó mucho, es grueso, viene forrado en cuero con costuras rojas y el emblema de GR en este lugar. Trae algunos botones para manejar el sistema de infoentretenimiento o para controlar algunas funciones del computador de a bordo. Por supuesto, lo podemos regular en diferentes posiciones y se puede calefactar por medio de un botón que está en este lugar. Al frente se encuentra el tablero con medidores análogos para las revoluciones del lado izquierdo y el velocímetro en el derecho. Y en el centro un pequeño display para el computador de a bordo, muy Toyota, donde podemos ver todos los datos de viaje, entre otra información. A esto se suma un head-up display que proyecta varios datos a la conducción sobre el parabrisas. Como ustedes pueden ver, las sillas son tipo cubo, muy deportivas. La verdad es que uno queda muy bien ajustado, pues este auto, al ser muy deportivo, la suspensión es un poco dura, pero me gustó el diseño de las sillas, que son blandas, entonces eso le dan confort para poderlo maniobrar. Y el apoyacabezas viene integrado con el emblema GR en este lugar, pero se puede regular. Y aunque el ajuste de las sillas es manual, viene con la función de calefacción. Están tapizadas en una combinación de cuero ecológico y ultra suede, que eso es como una gamuza, con costuras rojas, a tono con el estilo deportivo de este modelo. Pasando a la consola central, pues cuenta con una pantalla táctil de 7 pulgadas. Por supuesto, tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, pero miren el diseño, queda como flotante. Y además de eso, pues cuenta con solo un puerto USB en este lugar. Más abajo se encuentran las rejillas de aire acondicionado. Aquí hay un lugar donde podemos llevar el celular, otro espacio donde podemos poner monedas o algunas otras cosas. Es una pequeña guantera frontal. El aire acondicionado, que es automático de 2 zonas. Aquí está el botón de encendido con el emblema de GR. Y en este lugar están los botones para calefactar las sillas delanteras. Aquí está el selector para los modos de tracción total GR 4, que más adelante les voy a explicar. Una toma de 12 voltios. La palanca de cambios, pues obviamente manual, ubicada muy cerca al conductor. El freno de parqueo, que es manual. Algunos botones que más adelante también les voy a explicar. Aquí está el IMT para poder apagar el control de tracción o el sistema encendido Start-Stop. Y por supuesto la placa que identifica que este es un auto que está diseñado especialmente para el WRC, para el World Rally Cup. Además de eso, pues 2 espacios donde llevar botellas. Aquí hay otro lugar donde llevar algunas monedas. Y en general, pues la verdad es un auto sencillo, pero muy deportivo a la vez. Además de lo que les he mencionado, el GR Yaris que Toyota configuró para nuestro país incluye sensor de lluvia, espejos plegables, acceso sin llave, el botón de encendido tiene el logo de GR, o sea, Gazoo Racing, el sistema de sonido es de 6 parlantes, los pedales son en aluminio deportivos y en cuanto a seguridad, trae anclajes ISOFIX para ajustar las sillas de los niños, 6 airbags, frenos ABS con EBD y BA, control de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, control de crucero adaptativo, alerta de salida del carril, sistema de precolisión con detección de objetos, alerta de trazado de línea y sensor de presión en las llantas, entre lo más destacado. Ahora les voy a mostrar el acceso a las plazas traseras. Es muy sencillo, simplemente con un solo toque escorro la silla hacia adelante. Pero en la parte de atrás, realmente personas por lo menos de mi estatura, miren, yo quedo rozando el techo, o sea que esto es para personas bajitas, pequeñas. Aquí se ubican 2 personas, este auto está configurado para 4 personas. Casi todo lo que les he hablado hasta ahora pasa a un segundo plano cuando hablamos del desempeño de este hot hatch, empezando por su motor turbo de 1.6 litros, 3 cilindros, 12 válvulas, el cual desarrolla 268 caballos de potencia a 6.500 revoluciones por minuto y 370 Nm de torque desde las 2.000 revoluciones. Este motor, denominado G16E GTS y que tiene un sistema de admisión BVTi dual, intercooler e inyección mixta D4S, es gestionado por una caja mecánica de 6 cambios y un sofisticado sistema de tracción GR4, o sea, All-Wheel Drive, con 3 modos de uso, normal, sport y track, en los que el torque se divide en proporción 60-40, 30-70 o 50-50 entre ambos ejes.
o también se regula de forma automática según las condiciones de uso. A ello se suman diferenciales Torsen LSD en ambos ejes como parte del paquete Circuit Pack. ¿Se acuerdan que previamente les hablé del botón IMT? Al oprimirlo, lo que hace es activar una función electrónica en la caja, la cual simula la maniobra punta-tacón. Y así lo que hace es mantener las revoluciones al momento de bajar los cambios. Esta función se aprovecha muy bien en vías con muchas curvas o en la pista de carreras, pues realmente lo que hace es que el carro se mantenga en unas revoluciones ideales y se recupere fácilmente. Ahora les voy a mostrar la aceleración, lo pongo en modo track. Vamos primera, está con 3000. Estamos en 100 kilómetros por hora en solo 5.5 segundos. La verdad es que la aceleración es impresionante. Y si seguimos acelerando, podemos llegar hasta los 230 kilómetros por hora, que realmente pues no es que sea una velocidad muy alta, pero este carro está diseñado más que todo es para divertirse en la pista y en carretera. Los ingenieros de Toyota Gazoo Racing lo que hicieron fue diseñar un auto supremamente ágil y preciso. Por algo está dominando el actual campeonato mundial de rally, el WRC. Y en cuanto a la suspensión, pues como buen auto deportivo, es un poquito rígida, pero le ayuda muchísimo el diseño de las sillas, que son supremamente cómodas. La verdad es que uno se coge muy bien. En las curvas es impecable. La verdad es que este auto, que está diseñado para rally, se coge impresionante. Y bueno, miren, les voy a mostrar el sonido. Cuarta, quinta. Wow, es espectacular. Bajar el cambio. Tercera. Suena delicioso. Además de todo esto, pues el Yaris es bastante liviano. Es un carro que apenas pesa 1280 kilos. Entonces eso hace que tenga una muy buena relación peso-potencia. Y por supuesto, pues, como les he contado anteriormente, es un carro que está diseñado especialmente para el rally. En este carro se han basado para desarrollar el auto que está dominando el actual campeonato. Con respecto al consumo de combustible, pues realmente no hice una prueba muy detallada. Yo creo que el que compre un auto de estos, pues no se va a interesar muchísimo en cuánto consume. Pero sí es importante contarles que este carro sí o sí, este motor 1.6 litros de 3 cilindros turbo, se debe tanquear con gasolina extra de 98 octanos mínimo. ¿Por qué? Porque tiene una relación de compresión de 10.5 a 1. Y en cuanto a la estabilidad, también cruza supremamente bien. Realmente cualquiera que maneja este auto pues lo va a notar inmediatamente. ¿Qué me gustó? El clutch es bastante dócil. La verdad es que la caja tiene ese tacto de los autos deportivos de antes. La segunda es bastante larga, como pudieron ver ahora. Recupera muy bien en tercera y permite mantener un ritmo pues muy parejo. Tal vez el mejor momento podría estar entre las 3500 y 5500 revoluciones por minuto, que es cuando se siente todo el empuje del motor turbo. Sin embargo, podemos seguir acelerando hasta las 7500 revoluciones sin ningún problema. Y un dato interesante es que este modelo cuenta con una suspensión reforzada, las trochas delanteras y traseras fueron ensanchadas y los frenos de disco ranurados y ventilados adelante y ventilados atrás con pinzas rojas prometen diversión total y seguridad al volante. En conclusión, la verdad es que es difícil evaluar de manera objetiva un carro como este, un carro que está homologado principalmente para correr en el WRC y que podría estar a la altura de leyendas como el Mitsubishi Lancer Evolution o el Subaru WRX STI. Lo mejor de todo es que los que tengan el privilegio de comprarse un GR Yaris podrán disfrutarlo por completo, no solo en la pista, sino también fuera de ella. Un modelo que combina toda la tecnología de Toyota Gazoo Racing en un pequeño auto súper deportivo con altas prestaciones. Definitivamente un auto que fue creado para correr. Por primera vez en Colombia, Toyota trae uno de los hot hatch más emocionantes. Un auto espectacular y muy diferente frente a las propuestas alemanas que dominan el segmento actualmente.
prácticamente no tiene rivales directos en el mercado y puede ser visto como una pieza de colección para los más entusiastas, ya que su producción es limitada, llega importado directamente desde Japón y para los que quieren separar uno ya, el precio lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el impresionante GR Yaris? Déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.